en el más reciente informe de la Policía de Tránsito Nacional. Reporta 812 colisiones, 14 fallecidos y 28 lesionados en la última semana, que comprende del 7 de marzo al domingo 13 de este mes. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 7 al domingo 13 de marzo del presente año. Destacamos que en el 94% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 812 colisiones. Resultaron 14 personas fallecidas y 28 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 8 las personas fallecidas, en 12 los y las lesionados y lesionadas y en 43 las colisiones. Los afectados, 7 conductores, 6 pasajeros y un peatón. Las principales causas, 4 en estado de ebriedad, 3 por exceso de velocidad, 3 caídas de pasajeros y 4 otras causas. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, brindó las acostumbradas recomendaciones para evitar estos fatales accidentes de tránsito. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, busque un conductor. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, polos y cintas reflectantes. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública ante la presencia de peatones. Disminuyan la velocidad. Máxima precaución. Recuerden, los peatones tienen la preferencia. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y a peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Para Noticias 12, Luisa Centeno.